Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que aquí en el canal es importante. Porque ha sido una de las eh, mejores series que yo he traído y que más cariño tengo. Eh, hay mucha gente que, desde que salió el episodio 2 de The Walking Dead, no para de, bueno, no spamearme, sino que me dice: Necro, sube. ¿Por qué no subes el episodio 2? ¿Cuándo vas a subir el episodio 2? Es realmente algo raro en mí que no suba este. Este episodio 2, ¿no? Porque de Walking Dead ya sabéis que llevamos desde que estaba la primera temporada. Cuando salía una, yo era de los primeros en subirla siempre, con mucha ilusión, etc. Y ahora de repente, pues. Eh, no la estoy subiendo. ¿Qué ocurre exactamente? Sé que casi todos deberíais saber ya el motivo. Porque creo que, bueno, a ver, lo he comentado, tanto. Creo que por redes sociales, no estoy seguro. En los directos y todo eso. Y ya lo he estado diciendo. Pero la gente que me lo pregunta, tanto. Eh, yo doy por hecho que no sabe el motivo de lo que está pasando realmente, ¿no? Eh, hace aproximadamente. No sé si es de dos semanas, no sé exactamente cuándo fue, de madrugada. Yo me metí en Twitter y la peña me spameó ahí a full. Que Tiltale había cerrado. Va a cerrado, o sea, cerró. Cerraba, ¿vale? Eh, estaba en, en la quiebra. Y se lió una, pues, imaginaos, ¿no? La gente es, no se lo esperaba realmente. Pero bueno, ahora yo también quiero dar mi opinión, que ya he hablado de esto, pero lo quiero hacer aquí en un vídeo, ¿vale? Porque creo que la ocasión se lo merece. Eh, la empresa, la noticia es que cerraba, de hecho la, la, la noticia no fue a través de ellos, sino de diferentes webs y todo eso, ¿no? Eh, en plan, unos rumores súper tochos, que se sabía ya por gente de dentro, habían echado al 75% de la plantilla, se había quedado muy poca gente, no sé, una locura, ¿vale? O al 80%, algo de eso. Entonces decían que todos los proyectos estaban cancelados o parados en su, en su defecto, a excepción de The Walking Dead. Bien, eh, luego pues salió Tilt Tail que habían cerrado, tal, no sé qué. The Walking Dead tardaron un poco en decir que también estaba fuera, ¿vale? O sea, todo el mundo pensaba que The Walking Dead, coño, la temporada final, pues la van a terminar. También de Stranger Things se rumoreaba que con el eh, tener un contrato con Netflix, que lo iban a terminar, no sé qué. Al final, nada. Al final, nada. Al poco tiempo salieron que nada. Todo está cancelado, todo, todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, de eh, Golfamonar 2 no lo vamos a ver, ni nada de eso. Lo que todavía está un poquito en el aire, y hablaremos en más detalle ahora a continuación, es qué va a pasar con, con estas licencias que tienen ellos. Se van a morir, las van a vender, que yo creo que sería una buena oportunidad para vender estas de alguna manera. No lo sé, bien. Entonces, eh, yo cuando pasó esto dije, no voy a subir el episodio 2, a no ser que saquen el 3 y el 4, ¿vale? Eh, y es que esto es muy sencillo, o sea, yo no quiero... La gente me dice, no te lo vas a terminar, no puedo terminar algo que no va la, la empresa a terminar, ¿entendéis? O sea, yo soy el primero que me da pena. Soy el primero que, que piensa que. Pues. Que, que, que es eso, ¿no? Que es una pena en no poder eh, terminar la serie, etc. Pero por otro lado, ¿qué quieres que os diga? Yo no voy a terminar algo a que está a medias. Es que no, o sea. Una cosa yo hago siempre, con, Y mucho me lo habéis dicho, en plan Joder Negro, he tenido que ver este vídeo de otra persona. Eh, no, no es lo mismo, porque tú jugabas a Clementé de una manera. A ver, yo entiendo que. Si tú sigues a alguien o tú ves una serie específica durante todos estos años, como yo juego Clementine, como que eh, le creamos una personalidad aquí en el canal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces si lo ves de otra persona que lo juega totalmente distinto, no quiere decir que sea mejor ni peor, sino distinto, pues a ti te va a chocar o no te va a gustar o no va a estar a gusto, lo entiendo perfectamente. Pero yo no puedo jugar a un juego, o sea, yo no tengo ningún problema en, en subir el episodio 2, de hecho lo tengo, porque yo compré el episodio entero, ¿sabes? Pero yo no puedo jugar a un juego, es que yo... Ese tipo de, de juegos, aunque ya a lo largo de estos años eh, las decisiones se hayan quedado un lado y no valgan para tomar por culo, porque el final siempre es el mismo, yo siempre me lo tomo de una manera un poco seria, en plan de me meto mucho en el papel, tal, ¿sabes? Con, con vistas a lo que pueda pasar en el siguiente episodio, lo que yo no puedo jugar este juego, chicos, es eh, como si nada hubiese pasado y con toda la ilusión del mundo, sabiendo que el juego ya no va a seguir, es que yo no puedo, o sea, se acabó esta. Que por eso prefiero no hacerlo. Que yo tengo int intriga de a ver qué va a pasar en el episodio 2. Un poco, sí. Pero tengo más intriga de saber qué cojones va a pasar al final de temporada. Estamos hablando de que es un personaje que hemos estado a lo largo de estos no sé cuántos años, bastante. ¿Sabes? Ligado a él, por decirlo de alguna manera, con Clementine. Queríamos ver su final. Si la empresa no lo va a terminar, yo menos. ¿Entendéis? Entonces la gente que me lo está pidiendo, también subo este vídeo para explicar el motivo de por qué no lo vamos a ver en el canal. Que no es que yo no quiera, ¿vale? Eh. Un día antes de sacar el episodio 2, Tilté hizo un comunicado diciendo: Un montón de partners nuestros están demasiado interesados en que terminemos este juego. La terce, el tercer y cuarto episodio, ¿vale? Eh, si bien es cierto que no podemos comprometernos a daros eh, un veredicto final de si lo vamos a terminar, trabajaremos duro en intentarlo, pero mientras tanto, el episodio 2 sale hoy. Esto a mí fue como una de cal y una de nena, me pareció extremadamente raro. No. Yo no estoy poniendo en duda la buena fe de la gente, esta ni nada. Pero no os parece raro lo que justo. Vamos a ver. Sale el episodio 2. Que sabes que no lo va a comprar ni Jesucristo. No lo va a comprar ni Dios. O sea, si un día antes o dos días antes estás diciendo que la empresa ha quebrado y va a cerrar. Y que no vas a, a sacar de Walking Dead. El episodio 2, lógicamente, no te lo va a comprar ni Dios. Entonces, a mí esto como que me pareció un poco. In... Me olió bastante mal, la verdad. Me olió muy mal en el sentido de. Me estás contando una película que no sé si me la voy a creer. Que tú lo que quieres es que compre el 2, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta que no. En el momento que digan confirmado al 100% el 3 y el 4, papá, sube esto. Lo ten tenerlo claro. Pero lo que no voy a hacer es subir algo que está incompleto o que no va a tener un final. No me quiero llevar un recuerdo feo ya de esta saga. En plan, con un juego. El episodio 2 que se va a quedar. A... Es que prefiero dejarlo como está. ¿Entendéis? Vale, más cositas. Eh, me ha pillado sorpresa tal, no sé qué, bueno. Me pilló un poco de sorpresa, como a todo el mundo, en plan que quebrase. Pero entiendo perfectamente que la gente no compre sus juegos. Porque, a ver, ¿por qué que, ¿Por qué va la compañía quebrado? Porque no venden. Es así. O sea. Quizá yo no me he parado a pensarlo fríamente, pero es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿cuántos de vosotros habéis comprado juegos, chicos? ¡Ni Dios! Muy poca gente de los que me esté viendo este vídeo actualmente o ha visto mi serie lo compra. ¿Por qué? Porque es un juego que el primero vendió muchísimo, tuvo el boom, etc. Ahora perdemos también de todas las franquicias y todas las mierdas que han hecho. Eh, pero, ¿quién compra este juego? ¿Vale? Es un juego que no son malos juegos. Los de The Walking Dead no están mal. Pero luego lo demás que ha ido viniendo es una mierda que flipas. Quitando The Wolf Among Us 2. O sea, perdón, 2 ya me gustaría. The Wolf Among Us que para mí es, está en el top 3. Mi top 3 es Tale from the Borderlands. Creo que es el mejor, con diferencia. Es el mejor. Aunque todo el tema de los sentimientos, Etcétera Por ejemplo, yo creo que ningún videojuego me ha hecho llorar. Y el único que lo ha conseguido ha sido el final de The Walking Dead, el 1, la temporada 1. ¿Vale? Pero creo que como calidad el mejor es que The Tail from the Borderlands es Dios de principio a fin es el mejor, punto. Y luego tenemos, vamos a decir iguales, eh, The Wolf of Monash y la temporada 1 de The Walking Dead, ¿vale? El tema es: ¿Tú que estás viendo este vídeo, tú que te ves mis series, compras el juego? No. El 90% no lo vais a comprar. O el 95 más. La gente lo ve. Lo ve con, con, el, con un youtuber, con un streamer Muchísima gente, MUCHÍSIMA GENTE este tipo de juegos Así de toma de decisiones, lo ven con uno, lo ven con otro A ver qué han decidido tal, pero él Personalmente no lo va a jugar ¿Entendéis? No lo juegan Y lo entiendo, y es que lo entiendo, o sea, yo Si viese a alguien terminar el final Yo no me lo voy a comprar para hacer otro final distinto Y más, después de todos estos años Que nos hemos dado cuenta de que da igual lo que hagas, que el final siempre es el mismo Que puede cambiar un poquito pero no tan drásticamente como, por ejemplo, el Detroit Become Human. Que sí, que no estamos comparando una compañía con otra. ¿Sabes? Que está claro que es un proyecto muchísimo más ambicioso, muchísimo más grande. Pero entendéis por dónde voy. Que realmente los cambios son muy poquitos. Que muere un personaje, pero el juego no está lo suficientemente currado para que, si ese personaje falta, el planteamiento de todo el videojuego o todo el mundo que le rodea cambie drásticamente. Si muere Pepito. Hacen que Pepito, como si no estuviese. Y si está, es lo mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? A excepción quizá de Kenny. Que luego se lo quitaron de la manera más tonta, como un accidente de coche, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, eh, estos juegos no han vendido, está claro. Las licencias. Hay un, muchos tipos de. Hay varios tipos de contratos a la hora de adquirir una licencia, dependiendo de la empresa. Y de, 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 del, y del contrato que tú puedas llegar a hacer. Lo, lo normal es pagar X dinero por tú vender el producto. Puedes incluso llegar a un acuerdo de que eh, te dejan utilizar su producto a través de, de las ventas que tú hagas que se lleven un porcentaje directamente ahí de todo tipo. Pero tienen unas franquicias realmente tochas y eso no se paga solo. No se paga solo. O sea, tenemos el eh, Juego de Tronos, tenemos Batman, tenemos Guardianes de la Galaxia, eh, la de, de Wolf of que en su día le hicieron también, que es la de Tales esta, los libros estos que... Hace yo tiempo, pues, cuando se acabó de the Amonas, me aficioné a ellos. Eh, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por ahí? Está la de Minecraft. Que creo que es lo único que van a terminar, me parece. algo de eso. Minecraft. Juego de Trono. Guardián de la Galaxia. Eh, Batman. Bueno. A lo largo de estos años se han estancado en una fórmula que estaba bien, pero que no han sabido evolucionar en ningún sentido. Eh, los propios desarrolladores de los juegos han dicho que el motor gráfico... Eh, les ha dado más problemas que otra cosa Han tenido que, que eh, Hacer el triple de tiempo, el doble de tiempo En sacar un juego adelante por el motor gráfico Eso es lo primero, el motor gráfico ha sido el mismo Lo han mejorado cuatro texturas Por otro lado tenemos que Que la toma de decisiones es un, es un fail Yo estos juegos me los tomo súper en serio Intentando hacer, yo que sé Lo más llamativo posible para vosotros Pero al final del día yo sé que da igual ¿Entiendes? Me autoengaño por así decir O sea yo en el primero lo jugué con una ilusión, la gente, en los comentarios, o sea, es una de las series que vamos a recordar en el canal, que yo voy a recordar toda mi vida, en el sentido de, yo subí un vídeo y la gente era la polla, como se volcaba con la serie en plan, eh, hace esto al otro, ten cuidado, no hagas esto porque va a morir, pero ¿qué has hecho? No sé qué. En el episodio 2 ya te das cuenta que la gente ya no están así y en el 3 ya ni de coña, ¿sabes? Da igual lo que hagas, ¿vale? Eh, entonces... Eh, pues eso, la empresa lleva a su fin, eh, los juegos no han sabido evolucionar, se han estancado en un producto que vendió y ha dejado de vender durante mucho tiempo. Ha sacado mierdas, el eh, juego de trozos es una puta mierda, es una basura, yo lo dejé porque es que era infumable. La gente me decía, joder, en el final está guapo, dale. da igual, chicos, no te puedes basar en eso. ¿Entendéis? Eh, Batman, soy un fan de Batman de puta madre. Y tenía unos altibajos demasiado tochos. Otro de los problemas que tienen es el tema de los episodios, ¿vale? ¿Por qué sacan los juegos por episodios? La gente se creía que era en plan para el hype, tal, no sé qué. La gente decía, no, pero si el juego ya lo tienen terminado, mentira. Cuando sacan los juegos por episodios es porque a través de estos episodios financian los siguientes. O sea, ellos ya tienen un poco toda la base, el argumento en general, saben de que, saben cómo va a terminar, pero no están terminados. Sin ir más lejos, el Blues for. ¿Cómo se llama este? El blues. Blues and Bullets, ¿puede ser? Que era de un estudio español, yo lo subí al canal eh, El primer episodio, no sé si el segundo tardaron como seis meses en sacarlo, y luego ya no lo volvieron a sacar Es que voy a buscarlo ahora, o sea. Es que creo que no lo, termi no lo, no lo terminaron, murió. Blues and Bullets, creo que se llamaba. Eh, 2015, episodio 1, episodio 2. Y ya está. Mira, lo vais a ver aquí. Vale. Blues and Bullets, episodio 1, episodio 2. Un juego que estaba que de puta madre, ¿vale? Te contaba toda la historia eh, de Al Capón, de Leon Estaba... El juego era la polla, era brutal. Estaba que, a mí me, me fascinó. Me gustó mucho. Una estética así, muchas veces eh, rollo. No recuerdo esta, este loco, del Frank Miller, ¿cómo se llama, macho? De Sin City y tal. Total, que, que a mí me gustó. Pero es lo mismo, este juego, quiero lo compra? Quiero decir. Es que es, es complicado. La temporada final de The Walking Dead está cancelada en el sentido de que tú no puedes comprar, Lo han quitado de la tienda. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo voy a tener yo los santos cojones de subir el episodio 2? Un juego que ni siquiera lo puedes comprar en Steam, ¿sabes? O sea, lo han quitado por lo que ha pasado. Y es normal, ¿sabes? Faltaría más, es que claro, hay mucha gente que está desinformada. Es así, o sea, yo no es que esté echando la culpa a nadie, pero. Y muchos de vosotros estáis desinformados que no sabéis lo que ha pasado. A, a ver, yo me meto aquí en el juego. ¿Dónde están las noticias? Eh, ¿Dónde están las noticias? ¿Dónde están las noticias? ¿Entendéis? Eh, ¿Dónde está el comunicado oficial? Esto es muy feo por parte de la empresa. ¿Sabes? Tú te vas a, a, aquí y tú no ves un comunicado oficial diciendo, eh, chicos, hemos cerrado la empresa, no vamos a seguir. Pero, ¿sabes? Te dejan el juego para que lo compres encima. Entonces, bueno, esto es feísimo. Es muy feo. Muy feo. Eh, más cosas. Lo de los episodios que os estaba diciendo. Cuando tú sacas los juegos por episodios, el motivo que os digo es el siguiente. O sea, para financiarlos, etc. Puta, eso, eso es lo que hay. Por eso algunos tardaban más que otros. No es que digas, no, cada uno sale cada mes siguiente. No, hay algunos que tardaban de repente. Tres o cuatro meses. De hecho, hubo una cosa muy rara. Que de Walking Dead, el roadmap este, de cuándo van a salir los episodios, uno era eh, al mes siguiente, en septiembre, algo de eso. Y el siguiente se iba como dos o tres meses, era ¿eh? en plan. Como voy a esperar tanto tiempo. Bien. Otra de las cosas es. Si ya la gente compra el juego poco, ¿vale? Eh, yo que. Es, que. Pues que soy influencer, youtuber, la gilipo, y Es que me quiere llamar. Eh, me debo a ello. Y tengo que subir el episodio. Pero yo, yo mismo perdía el puto interés. Imagínate el espectador. Imagínate a alguien que no tenga que grabar el juego. ¿Entendéis? O sea. Tú no puedes tener un episodio hoy que te dure dos horas y el otro dentro de tres meses. La gente te manda todo por culo en plan. Pierde el interés. Es que lo va a perder. El juego tiene que, ser de, tiene que ser Dios para que la gente esté con ansias de decir, lo quiero, ¿sabes? Y no son tan buenos. Entonces, juego de trono está de un mes, dos meses. O sea, la gente me decía, Necro, no lo subes. Y yo diciendo, pero después de tres meses ya ni me acuerdo de ni cómo se llama el personaje principal. ¿Sabes? O sea, es una mierda. Entonces, bueno, eh. Así está el percal, chicos. Ha cerrado la empresa. Esta es mi opinión que os tenía que dar. Eh, me da pena, lógicamente, como a todos muchos de vosotros. Me da pena. Me da muchísima pena el tema de no ver el final de Clementine. No quiero ser un falso y no quiero hacer la del partner. Hay mucha gente. Yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Pero la, la gente está subiendo el episodio 2. Yo no sé si la gente... Es que no lo sé. Yo tampoco lo he visto. ¿eh? No sé si la gente está subiendo el episodio 2 y, y diciendo la verdad. En plan, chicos. Subo el episodio 2, pero es que no va a haber 3 y 4. Entonces, yo lo siento, pero... Yo no puedo, es que no puedo subir el episodio 2, es que no, no sé, no no puedo. O sea, es que a mí no me cuesta nada. Ya no, ya no te digo subir el juego, sino digo hago un directo, como he hecho de la de temporada 3, ¿sabes? Hago un directo de la temporada 3 y lo suba a YouTube. Venga, nada, que me cuesta nada. Pero no es cuestión de que me cueste, es que no puedo. O sea, no puedo. Va contra mí. Entonces, bueno, eh, antes de, de, de dar por finalizado esta charlita que quería yo hacer, eh... Mi top 3 se va a quedar en The Wolf Among Us, eh, Tales from the Borderlands y, y temporada 1 de The Walking Dead. El primero, Tales from the Borderlands y luego la cosa estaría ahí. Me quedo. Como como feelings, como sentimientos, como lo que yo viví la temporada 1 de The Walking Dead. Como mejor juego, el Tales from the Borderlands. O sea, el The Wolf Among Us. Que el 2 lo iban a sacar ahora, ¿eh? Pero bueno. Creo que se les ha juntado muchas cosas, no ha sabido evolucionar, la empresa no ha sabido, o es sea, así. No ha sabido evolucionar el género que tenían, que estaba bien, pero no, no hiciste nada. O sea, todos los juegos son clónicos, entre comillas. Te has metido unas franquicias realmente tochas y no las has sacado adelante. O sea, el guardián de la galaxia es un insulto, directamente, es un puto insulto. Los de Batman, si bien es cierto que tienen cosas muy chulas, se quedan a mitad de fuelle. Juego de tronos es otra basura. Entonces, el en Minecraft no lo sé. No lo he jugado, pero tampoco creo que sea nada muy allá. Y van a sacar Stranger Things también. Con Netflix y tal, pero. Al final, moquetes. Sin embargo, Netflix ha dicho que quieren un Stranger Things. O sea, están buscando otra compañía. No me quiero enredar más. No tengo mucho más que decir, chicos. Ya hablé también en directo un poco de todo esto. Simplemente, pues, me pilló de sorpresa, la verdad. Pero, si lo piensas fríamente, no es de extrañar. Es una pena, es un... Esperemos que sea un punto y... Un punto y aparte, ¿no? Un punto y aparte, sí, un punto y aparte. Punto y final, no. Espero que sea un punto y aparte y que en algún momento pueda llegar, pueda seguir esto de alguna manera. Yo, por el momento, es el final aquí en el canal de esto. Por lo que os digo, porque yo soy el primero que quiere saber qué va a pasar con ella y todo, pero yo no puedo hacer algo que. No puedo terminar algo que no, está, que no van a terminar, entenderlo. Entonces, para toda esa gente que me está preguntando, ya la respuesta la tenéis aquí. Una respuesta un poco triste, pero es lo que hay. Por otro lado, la gente que me está diciendo esto es aparte de Life is Strange 2, me estoy pensando si subirlo o no porque es que no me llama la atención, chicos. Soy super fan del 1, me encantó, me la gocé, pero no digo que sea un mal juego ni seguro que la polla, seguro que está bien. Pero personajes que no me llaman la atención, intentaré dar una oportunidad, pero de momento la cosa está así. Nada, chicos, me gustaría que me dijese vuestra opinión. Sé sinceros, ¿quién ha comprado los juegos? Es que no sé, nadie. Muy poca gente. O sea, nadie no, coño, pero nadie no porque si no, no no habría sacado tantas cosas, pero muy poquita gente. Así que nada, chicos, lo dejo por aquí. Eh, dejadme cualquier comentario, cualquier cosa. Eh, igual me he dejado alguna cosa en el aire, quería hablar de muchas cosillas, pero bueno. Eh, lo dicho, chicos, si os ha gustado este vídeo podéis dejar like. Si dejáis un comentario que lo estaré leyendo. Chao, gente.